El hermano mayor bajó el paso, el capataz diciendo a los costaleros: «Yo sobro aquí». Nazarenos de todas las edades formando altibajos en las filas y público a rebosar, arropando la salida. San Gonzalo volvió a demostrar que no es que el barrio se vuelque con la cofradía, es que barrio y cofradía son lo mismo. El momento en el que el capataz puso bajo el dintel el paso del misterio de Jesús ante Caifás cumplió las expectativas. Sin ningún alarde, solo ordenando a los costaleros andar hacia adelante, sin florituras, Jesús Manuel Garduño atrajo hacia sí las volutas doradas y cuajadas de enormes rosas rojas de la canastilla, que pareció a punto de quedarse encajado en la entrada del templo, con apenas centímetros hacia los lados y sobre las figuras. Entre aplausos, el misterio pasó bajo el dintel y por primera vez quedó parado ante la puerta, ya que las obras de remodelación de la plaza permitieron a la cofradía salir hacia adelante. La espera no se hizo larga, porque tenues nubes dieron una tregua al calor, justo hasta la salida del palio. El capataz, Luis Miguel Garduño, hizo alarde de humildad. «Venga de frente la salud a Sevilla», dijo para sacar el blanco paso de la Virgen con sus reconocibles varales cortados a la mitad por capillas de marfil. Los costaleros, con los faldones levantados, dejaban ver que sacaban el palio de rodillas, pegada a cada pierna con el pie del de delante. Quiera y luego tomara cuerpo, la Virgen de la Salud salió a la calle y el sol iluminó el dorado del palio, la blancura brillante del manto y los jarros de rosas blancas.